Este día nos hemos venido a la colonia de Deusen, aquí en la ciudad de Usulután, y van a preguntar, ¿y esto por qué van a la Deusen si ya fueron? Es porque les queremos mostrar un antes y un después de la colonia. Tal vez no esté al 100%, pero así es como va quedando. Excelente. Ahora nos hemos venido otra vez a colonia Deusen, vea, a chambrear. A mí me encanta vivir del chisme. Familia. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Este día vamos a repetir una colonia, la colonia Deusen. El por qué es porque ya la colonia ya está avanzando en el proceso del pavimentado de la calle. Así es que vamos a ver que también, aparte de calles hay malas, también están poniendo el esfuerzo para arreglar las calles de algunas colonias. Esperemos que sean de todas las que hemos caminado nosotros. Y cabal, y en forma completa. En forma completa. Así es de que acompáñenos cómo está esta colonia aquí. Vaya. Ahora nos hemos venido otra vez a colonia Deusen, vea, a chambrear. Sí, cabal, ya es una colonia repetida, pero van a decir el por qué. ¿Por qué van otra vez? Es porque cuando venimos nosotros, esta calle estaba arruinada. Regalando las piedras andamos nosotros. Entonces ahí pueden ver, tal vez vos les dejas unas imágenes ahí de cómo estaba, sí, y el cómo se encuentra ahora. Sí. Estamos viendo que en esta parte de acá, aquí sí creeríamos que ya está un 100%. Sí, toda esta cuadra. Esta cuadra, esto ahí es porque todavía están trabajando, dicen, en las cunetas. En las cunetas. Pero venimos para que vean. A veces en los videos que hacemos ahí nos dicen un montón de gente, que esas calles están reventadas, están feas, que no sirve, que el alcalde haga algo. No sabemos, no creo que sea de parte de la alcaldía, pero nosotros andamos viendo aquí. Pero lo que nosotros queremos mostrarles es que también, aparte de haber cosas malas, que en la mayoría, sí, de colonias hay malas, queremos mostrarles también que están haciendo cosas buenas. Sí, es verdad, ¿verdad? Y ahí, independientemente de quién sea o quién lo haga, felicidades. Felicidades, porque esto, o sea, es un beneficio para la gente. Para la gente. Y esperamos de que, así como en esta colonia, han arreglado aquí, arreglen en muchas. ¿En la mayoría? En la mayoría, cabal. Es verdad. Así es que ese es el porqué de venir aquí. ¿Vemos? Vemos. Y como puedes ver, pues ya está, mira. Sí, es que como decía, en esta cuadra, que es donde andábamos regalando ese poco de piedras, ya prácticamente está un 100%, solo falta recoger, digamos, el ripio, sí, que dicen. Pero ya la callecita está bonita, ya las cunetas también ya están terminadas, solo falta venir a recoger el lo que ha sobrado. Sí, lo que es como cuando alguien, el que sabe de albañilería, sí, hace su trabajito, ya cuando está terminado lo limpia, sí, y ya queda todo. Vale, si vea, aquí esas piedras son las que nosotros decíamos que andábamos regalando en su momento, pero ya prácticamente, como decimos, esta está un 100%, está acá y se ve bonita. Y ahí falta que limpien, vea, pero hasta da ganas de caminar en estas sí, calles, no, así. Y de primero aquí, nada que ver. Y además este es un acceso principal, fíjate, como para... Al cementerio también. Ajá, como para descongestionar la parte del centro. Del centro, sí. Te venís, el que conoce aquí, se viene aquí, se mete allá y va a salir ahí al Calvario. Uh-huh. Y si quiere va a salir hasta allá por la Wendy. Estamos mintiendo porque dijimos un 100%, pero está quizás un 95% porque falta, sí, como esta esquinita, pero ahí está, ya está en proceso. Sí, es que como a mí, según me dijeron también de acá, es que dicen que los que hicieron la calle son uno, ¿verdad? Sí, es que así es. Uh-huh. Y ahí quienes, los otra parte de otros trabajadores se encargan de hacer las cunetas. Entonces hasta ahí van ahorita. Sí. Vean, cabal, le dejamos un 100, pero quizás un 100 aquella parte de allá. Sí. Aquí ya vamos un 95, va bajando. Vamos a ver hasta allá, a ver. Sí, vamos a ver hasta por dónde llevan ya la calle. ¿Vea? Pero como decimos, hay que destacar que por lo menos ya en el proceso ya va. Y es bonito ver que las cosas están cambiando, tanto en seguridad como también ya en remodelación de calle. ¿Vea? Esto es lo que decimos, vea, que por ejemplo es un acceso al panteón, ¿va?, o al cementerio. Y eso es bueno, vea, porque descongestiona el centro de Chulconcito. Sí, sí. Este. Mire, viendo cómo va este proceso, ¿cuánto le faltará ya?
No, aquí ya salieron para allá. Hasta la... los cunetas. Al Dionisio, aquí solo nomás el cuneteado. O sea que prácticamente ya aquí ya le dieron terminación a todo esto. No, el cuneteado falta. Y aquí, y esta... Allá en Marcado, ellos van a dejar estas rayas, a ver por qué. Ah, pero, o sea que esta quizás no lo van a hacer. No, hasta ahí no. No, hasta por ahí. Ah, ok. Solo serían como las calles principales, ¿verdad? Sí, exactamente. Como esta calle es muy acceso allá a la... A la calle que va a San Dionisio, sí, es verdad. Ah, ok. Bueno, entonces, pero le falta por lo menos las cunetas, pero ya se mira. No, hombre, yo sí, los carros pasan bien, así. ¿A como estaba antes? No, no, hombre. No, hombre, no, ¿dónde estaba Chan? Ya, bueno. No, gracias sí. Al que mandó a hacer esto, quien sea, que lo haya mandado a hacer. Va, ahí estaba, fue. Bueno, buenos días, pasen un feliz día. Vaya, pero fíjate, ya hasta ellos dicen que está, se ve diferente. Pues. Vaya, fíjate que yo, vos le decís, ahí este pez aquí falta, yo pensé que te vas a decir, mami, que aquí no han hecho nada, que no, que... No, pero la gente está contenta. No, pues sí, y es lo que quizás no viven en esta calle, no, que quizás viven en ese callejón. Sí, pero el señor dijo también ahí, no, es que este es un acceso a como estoy ahí, ahí tiene tope. Sí. Ajá, y me imagino que eso van en las calles principales. En su momento, tal vez, cuando ya hayan hecho muchas calles principales, ¿qué van a dedicar a hacer? Lo que falta, ¿verdad? Sí. Buenos días. Bueno, vaya, pero ya la cuestión ya se verá diferente. ¿Vea? Uno, que nosotros la vez pasada nos dijeron, ¿te acordás que aquí ni en broma te podías venir a meter? Y si te metían, no salía. Pero también una duda que salí, porque después nos comentaron, es porque es que se le llamaba aquí Deusen, es porque mucha gente que trabajaba en Deusen vivía acá. Por eso es que en su momento le pusieron así, Colonia Deusen. Otro que vi es que dicen que estas tierras les pertenecían a la Deusen. A la Deusen. Y que fueron así, no sé si les dieron o les vendieron. Buenos días. A la mayoría de empleados de ahí, ¿verdad? Y que por eso era aquí. Aquí esta está adoquinada, ¿ves? Aquí para que la van a remodelar. Esta, a saber, vea. Sí, si he quedado pendiente, vos a ver qué. Pero aquí nosotros vamos a agarrar una izquierda o lo vamos a ir recto. Ajá, porque ahí, aquel lado crees que... ¿Por qué no? Vamos a ver aquí. Pues. Allá y tiramos una línea. Vaya, porque si ves aquí ya está igual, ya está sí, reparada, ¿ves? Vamos a regresar después. Para... Esto es para que vea que los que vivieron en la Virgen o los que no conocen, andan conociendo cómo está ahora y las distintas entradas y salidas que tiene. Por si usted se quiere evitar ese congestionamiento de Shulton y va para la calle de San Dionisio, se puede meter acá. Sí, hombre. Es lo que estabas diciendo vos, de que uno aquí ni en broma entraba. Si bien recuerdo que la vez pasada que venimos nos encontramos un muchacho ahí. Y él fue el que nos dijo eso. Sí. No, ahorita ya ustedes estuvieran... En un pozo. Ahí, en una jaca. O embolsado, dije. Y imagínate, así era de fregada la situación. Sí. Vaya, pero aquí quizás... Vas a ver, vea. Será otra colonia aquí cerca. Bueno, está cerca la colonia... ¿Qué? El Cocal. Sí. Pero todo esto aquí, a la otra calle, lo que va a pegar de este lado es Deusen. Es Deusen. Pero ya es poco los que les hace falta, así que... Esfuércense un poquito más. Y nosotros venimos porque ya, bueno, nos habían comentado tal vez que ya arreglaron la calle. Sí. Entonces pensamos que ya estaba al full. Sí, ajá. Pero faltan detalles todavía. Pero igual, vea, como dijimos que no solo vamos a andar cubriendo. Es que la verdad es que nosotros andamos cubriendo calles, nosotros andamos mostrando, vea, las colonias y como vemos que las calles están jodidas, solo decimos que están jodidas. Pero, si ya están mejorando, claro que vamos a venir a chambrear. Espera, me voy a enfocar aquí, que este callejón fue el que nos metimos, vea. Ahí está el final. Que por cierto, esta cajita que me gusta cómo la tiene. Ajá, y eso que vos decís es verdad, ¿verdad? Nosotros lo que andamos haciendo es mostrándole las colonias. Las colonias. Uh-huh. Para que vean dónde usted se crió, dónde jugaba con sus cipotes, amigos ahí. Uh-huh. Pero cabal, siempre la mayoría de personas se enfocan en que en las calles están mal. Están feas. Sí, porque en realidad están feas. Pues sí, porque como es parte del camino que llevamos, vea. Así es que cabal, ahora venimos a chambrear las calles, es cierto, eso venimos ahora. Porque la colonia ya habíamos venido. Vaya, pero aquí hay un montón de material, mira, será porque también van a seguir. Ahí está la grava, está la tierra. Y yo me acuerdo que aquí en un momento donde está el papita que no podía ir. Ay, Dios mío.
Sí, mira, no, pero solo enfocar para allá, podemos... ¿Para esta es la calle que me decís que lleva hasta qué? La presa, a la calle presa. Antigua, la presa. Pero aquí está como allá, mira, que ya están arrancando todo, así que tienen que venir. Sí, entonces aquí falta... Igual esta, mira, vaya, así que... Le vamos a decir que se pongan las pilas con esta, porque allá es donde estaba el papita, que no podía salir por lo de la bajada, ¿verdad? Sí, es cierto. Así que, vaya, entonces le falta ese pedazo. A quien está haciendo todo esto, o sea, va a estar haciendo un buen trabajo, pero sí. Se pongan más las pilas. No, pero es que como acuérdate que a veces empiezan un proyecto y dicen ellos, lo vamos a terminar para tal fecha. ¿Verdad? Y quizás nosotros nos hemos venido también antes. Un poco antes. Tiene razón el rosado. Vaya, esto sí, como que es la calle principal, ¿verdad? Para incorporarse a San Dionisio, como veníamos diciendo, a la calle que va a San Dionisio. Y igual, ve, aquí ya prácticamente está, digamos, un 80% de esta calle, porque aquí no le han trabajado lo que es la cuneta. Pero algo que veníamos comentando en el camino, Giovanni, es que, o sea, es bonito que cuando vos, digamos, que sea el alcalde o alguien, vea, que está siendo parte de este proyecto, que pues ya después te dieron puya cuando estaba... Don Fulano o Don Fulano se rebuscó para que esta calle quedara bonita, se siente bien, ¿verdad? Sí, pero no es el caso que ha sucedido en estos tiempos atrás. Sí, ¿verdad? Pero me voy a enfocar aquí para que estos callejones están igual, ¿verdad? Sí, porque o sea, es bueno que, mira, así como dije anteriormente, que así como es esta calle, que ojalá se pongan las pilas para las siguientes colonias, porque es bueno que las personas vivan en un lugar digno, o sea, unas calles dignas, sí, colonias dignas. Sí. Porque a veces viene gente de otros lados y hablan mal, no hablan mal de la gente que vive aquí, sino que hablan mal del funcionario. Del que le corresponda esto. Ajá. Así que ellos deberían, que ellos que tienen las posibilidades y tienen la capacidad de hacerlo, porque sí, tienen la capacidad. Y otra cosa que nosotros también decimos, que no es ni pisto de ellos. Sí, cabal. O sea, ellos no los van a gestionar, nada les va a costar. Y si no se puede, pues ni modo, ¿verdad? Pero hay de... ¿Ah? Y aquí también les vamos a dejar unas imágenes para que ellos vean cómo está. Tal vez le estamos enseñando aquí solo terrestres. Sí, sí. Va, entonces está bien. Aquí. Para que vean cómo se encuentra. Va, entonces aquí la vas a subir. Sí. Démosle. Ahora sí viene lo chido. Excelente. Pues de esas tomas aéreas. De las calles, ¿verdad? Sí, de las calles, para que vean que... Bueno, ya dijimos, porque no lo mostramos, digamos, las cosas como... Las calles como feas, digamos, ¿verdad? Sino que ahora ya están más bonitas. Aquí le falta todavía, ¿verdad? Pero ojalá que después la hagan, ¿verdad? Sí, porque lo que veo es que si te fijas, hay muchos lugares donde hay gravas, arena y todo eso. Es porque me imagino que todavía le falta. Le falta, ajá. Ojalá que sí. Vaya, pero ya ve que por lo menos esta colonia está siendo diferente. La están manejando de manera diferente para que se ponga más bonita. Porque igual, ¿verdad? Era conocida, pero ahora ya con esto va a ser más conocida. Va a estar más bonita.
Sí, porque en su momento, cuando venimos, la gente decía, no, hombre, las calles, ¿qué esas calles? Sí, es lo que más recalca la gente, ¿verdad? Y por eso, ajá, porque recalcan las calles que venimos aquí a mostrarles para que vean cómo ha quedado. Y como dijimos ahí, a quien corresponda, pues gracias a esta gente, le deja de dar porque le mandaron a arreglar su calle, ¿verdad? Sí. La colonia se ve diferente, ya se ve mejor. Bueno, nosotros como somos chambrosos, aquí venimos también, ¿verdad? Para ser específico, esta calle es de la colonia Espíritu Santo, la que va para el asilo de ancianos. Donde comenzamos, nos venimos y esta viene a dar aquí a la calle de San Dionisio. Y esta es aquí, esta parte de acá, donde era la cuetería Hernández. Ajá, esta esquina. ¿Se recuerda? Ajá. Uh-huh. Ah, pues ahí viene a topar esta. Y creería que después van a ser, dicen, esa es la que va del rastro al Calvario. Ah, porque esa es otra también. Ya, mira aquí que hay material o algo, ¿no? No, pero dicen de que... ¿Vos con tus influencias? Sí, con las influencias que tengo ahí. Voy a enfocar este lado. Va, aquí cuando venimos a hacer esta colonia de Eusen, dijimos que esta parte que es esta derecha aquí, ahí dice colonia El Cocal, ¿verdad? Pero en el rótulo ese, pero toda esta orilla es Deusen. Esta misma Deusen, ¿verdad? Y ahí es donde vimos al Papita, ¿verdad? Ojalá que también no se les olvide esa calle. Sí, pero porque ya arrancaron las piedras, porque las sí, pero destacando, ¿verdad? Que es un buen proyecto, bien bonito lo han dejado, le falta todavía las cunetas, pero ni aún así, sin las cunetas se mira diferente. Sí, ya se ve diferente, sí. Ya con las cunetas va a estar terminado, se va a ver mejor todavía. Sí. Así que nosotros prácticamente aquí ya vamos a darle fin. Porque hasta aquí es donde termina la calle, y el proyecto es sí, de la calle. Pero igual, ¿verdad? Vamos a hacer un par de saludos que tenemos pendientes, y esta sería prácticamente ya la salida de esta calle y este proyecto, así que ahí los dejamos. Aquí ya prácticamente le vamos dando fin a este video, pero tenemos un par de saludos pendientes que tenemos que hacer, así que vamos a leer, vea. Vaya, un saludo sería para Ever Nestalí Aguilar Ortiz, que lo encontramos en el trabajo. Trabajo llegó ahí. Y gracias por haber colaborado ahí para el canal. Vaya, otro también es para Rigoberto Córdoba, también lo encontramos en el trabajo. También un saludo para Idani Hernández. Vea, ella siempre está pendiente de vernos, de escribirnos. Y ¿te regañó todo? De pago nos regañó, ya van dos veces. En un video anterior dijo, a mí no me han saludado porque dijiste Idani Martínez, y yo soy Idani Hernández, mi padre. Tiene razón. Y en el en vivo dice que no lo saluda, sí, que no lo saludamos. Así que un saludo para Idani Hernández también, para que no nos siga regañando, que ahí estamos. Y así nos vamos despidiendo de este pequeño recorrido por la colonia de Eusen, para que vieran cómo están quedando las calles. No está terminado al 100%, pero ya le falta poco. Sí. Así es que espero este video les haya gustado. No olviden suscribirse, compártanlo para que más personas nos conozcan. Y nos vemos hasta la próxima.